concreto pillas un equipamiento público, un equipamiento municipal. Fundamentalmente es un equipamiento de creatividad, de innovación y de emprendimiento en la ciudad digital. Lo definimos como un centro global, porque estamos actualmente en contacto con otros centros que trabajan en los mismos campos de actuación. Y como veis, es un espacio colaborativo en el que bueno, creadores, artistas, investigadores, ciudadanos, niños, pues trabajan de manera conjunta. Está formado por tres edificios, como habéis visto, tres volúmenes, cada uno con un uso predominante. Cuatro son fundamentalmente los objetivos del Centro Etopía. Un objetivo está centrado en creadores que trabajan con nuevas tecnologías, artistas y tecnólogos. Por otro lado, tenemos ciudadanos, ¿de acuerdo? Queremos que Etopía sea un centro de capacitación ciudadana, fundamentalmente destinado también a niños. Para ello tenemos pues, esas colonias tecnológicas de verano, Etopía Kids, donde a los niños se les enseña al manejo de las nuevas tecnologías. Un tercer objetivo son precisamente las empresas y emprendimiento, el emprendimiento en general, para lo cual tenemos una incubadora de empresas, la Terminal. Y el cuarto objetivo está relacionado con Smart City, con ciudades inteligentes. En este espacio donde nos encontramos es el Urban Media Lab, donde se desarrollan proyectos fruto de la colaboración público-privada, donde se estudian soluciones nuevas basadas en las tecnologías para la gestión inteligente de las ciudades. Somos una empresa, una pequeña empresa de gestión cultural de Zaragoza que se llama Traza Cultura y venimos colaborando con Etopía desde sus inicios, desde su apertura en septiembre de 2013, sobre todo en lo que es la producción de exposiciones temporales, ¿no? Tanto exposiciones temporales itinerantes que le llegan a Etopía como exposiciones que idean desde aquí pero necesitan un apoyo externo a la hora de hacerlas realidad y montarlas, como puede ser la exposición que hay actualmente en el vestíbulo Duers, que también se va a ir ampliando hasta julio. Luego también hemos actuado como promotores culturales de una exposición que se llama Entre Nosotros, que ha acogido, nos ha dado lugar para poder realizar la Etopía y ha financiado el Ayuntamiento de Zaragoza en parte. Para mí Etopía ha supuesto un espacio natural en donde desarrollar buena parte de los proyectos que hago. Proyectos positivos, experimentación artística con formas audiovisuales, pero con ordenadores, con sensores, con el desarrollo de soportes, de dispositivos. Y bueno, eso se ha materializado aquí en Etopía en una exposición en la que pude participar el año pasado, o trabajos que realizo para la fachada, tiene una doble pantalla LED, ¿no? Tú has sabido que desarrollar una interface, una serie de visuales, pues todas estas clases de procesos que tienen que ver con los nuevos medios y con las nuevas estructuras tecnológicas que existen y que son aplicables a la creación artística.